Muy buenos días, bienvenidos a 90 segundos. Con la aprobación por parte de los consejos municipales del área metropolitana de Cúcuta, en la integración que tendrán los municipios en el proyecto del acueducto metropolitano, ya prácticamente todo está finiquitado para que este proyecto comience a andar en la ciudad de Cúcuta y en toda el área metropolitana. La semana entrante se definirá la, el nombramiento del nuevo gerente que recaerá, tal como lo hemos venido manifestando, en el doctor Jairo Mendoza Ferreira, que será el primer gerente del Acueducto Metropolitano. Las cosas marchan bien para esta iniciativa de orden gubernamental, incluyendo a la Nación, que tiene un aporte significativo en este proyecto. Ya no hay marcha atrás y el Acueducto Metropolitano sería una realidad en los próximos años. Ciudad de Cúcuta tendrá dos unidades más de policías. Esto será realidad en los sectores de Trigal del Norte y de Corral de Piedra. 12 mil millones de pesos será la inversión ya confirmada. Esto en un convenio del Ministerio del Interior con la alcaldía de la ciudad. Escuchen esta cifra. En un solo día, en un solo día, los habitantes del estado Táchira en Venezuela recogieron 103 mil firmas de carácter revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro en un solo día y se recogió el 75% de las firmas que necesitan para llevar a cabo ese referendo. Y en la nación entera, es decir, en todo Venezuela, ya van más de 3 millones de firmas para ese proceso revocatorio que se cumpliría en el año 2017. El secretario de Proyectos Especiales de la Gobernación del Departamento, Diego Carrillo, estará el próximo 7 de mayo en la ciudad de Ocaña para capacitar a los alcaldes, a los concejales y a los líderes, líderes, óigase bien, de esos municipios en la presentación de proyectos que requieren ser presentados en la Gobernación del Departamento y algunos otros proyectos que van al orden nacional. Diego Carrillo estará allí el próximo 7 de mayo por una invitación que está haciendo el presidente de la Comisión del Plan de la Asamblea del Departamento, el diputado Wilmer Guerrero. Y el próximo jueves 5 de mayo a las 5 de la tarde estará en la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero el ex gobernador de Antioquia Sergio Fajardo. Estará dando una conferencia en el tema de educación. Allí en medio del programa que se realiza en este lugar de la ciudad a 5 a las 5. Sergio Fajardo en la ciudad de Cúcuta la próxima semana. Y finalmente, para un comentario muy local, confiamos en que las autoridades de policía le sigan brindando la seguridad a los cucuteños. Hay uno, algunos sectores muy inseguros, pero la policía nos ha dicho a los periodistas de 90 segundos que las cosas van a cambiar en Cúcuta y que los índices de inseguridad van a bajar considerablemente. Eso está bien. Saludo especial desde los 90 segundos para el doctor Mauricio Franco, secretario de seguridad del municipio de Cúcuta, quien nos confirmó oficialmente que el municipio invertirá, con apoyo de la Nación, 12.500 millones de pesos en dos estaciones de policía muy grandes, con toda la tecnología para brindarle seguridad a los cucuteños. 12.500 millones de pesos se invertirán este año. En, esos dos, en esas dos estaciones de policía. Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre en los 90 segundos. Muy buen día para todos.